haciendo hoy en Perú, replicarlo en América Latina. La Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Un saludo grande de la Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. Pero se equivocan. Hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes. Y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Macha política nak kutta yañan. Dale un giro a la política. Televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Gregorio Durán en su programa habitual de Conapafas Educa Perú. Dentro de la Casa de la Constitución que lidera el doctor Alberto Borea Odría. Hoy día vamos a presentar un caso patético de una directora de un colegio público que hace y deshace en el colegio, es su feudo. Ha cometido una serie de irregularidades una tras otra y ya se ha ventilado en la UGEL, el ANDRED, el Ministerio de Educación, y no hay cuándo se solucione. En esta oportunidad tenemos la presencia del padre de familia de ese colegio que vive en carne propia todo el abuso permanente durante 8 años de esta bendita directora del colegio 162 San José Obrero, de la UGEL 05 de San Juan del Urigancho. Es la pésima directora, yo afirmaría categóricamente que es la peor directora del Perú, señor Pedro Pablo Kuczynski, señor ministro de Educación Jaime Saavedra Chandubí. Si no se resuelve de inmediato, pues habrá que hacer una movilización al Ministerio de Educación, porque usted no soluciona nada, ministro. Se trata de la pésima directora Marita Lucila Robles González, que durante 8 años hace lo que quiere en el Colegio San José Obrero, y es más, ha sido destituida, ha sido denunciada, y ha sido sentenciada anteriormente de otros colegios de la UGEL 5. Muy buenas noches, señor padre de familia. Muy buenas noches, señor Gregorio, presidente de la CONAPAFAS. ¿Podría enumerar algunas irregularidades cometidas por la bendita directora? Sí. Abuso de autoridad, cobros indebidos y prácticamente no da ninguna respuesta cuando se le pide sobre el dinero que manda el Estado. Como decir, ella no le importa ni le interesa. El año pasado vino más de 60.000 soles, pero al pedirle informe no nos da ninguno. Como decir, pues yo solamente informo al ente superior, mas no a ustedes. Y yo creo que todo padre desea saber en qué se invirtió, cómo se hizo los trabajos, lo cual sabemos muy bien que los trabajos se los dio a un auxiliar y algún padre de familia, pero sin siquiera tratar de buscar las licitaciones, que es lo correcto, la manera correcta para realizar todo este tipo de trabajos. Bueno, con respecto al mantenimiento preventivo, la directora ha recibido 60.000 soles y no rinde balances. Uh-huh. Si bien es cierto que ella debe rendir cuenta a la UGEL, pero tampoco lo hace. Y si lo ha hecho, no le cuesta nada entregarle a usted o a los padres de familia o a la presidenta de APAFA, la señora María Jaco, entregarle una fotocopia del balance que ha entregado a la UGEL. Por la ley de transparencia no hay nada se puede ocultar y todo es transparente
como la propia ley lo dice, entonces deberían entregarle una copia a ustedes. Pero esta directora está acostumbrada, pues, no solamente a entregar rendición de cuentas del mantenimiento preventivo, y también sabemos, yo he estado en la Asamblea General durante más de 2 horas, y ha estado en el colegio, en la dirección, y ha escuchado toda la asamblea, pero sin embargo no se ha acercado a rebatir, a desmentir todas las denuncias que le han hecho los padres de familia. De otras irregularidades de cobros, de ingresos propios, ¿qué recuerda usted? ¿Qué cosas cobra? ¿14 soles, 10 soles, 100 soles? Bueno, al principio de año cobra... Ahí tenemos a la directora del colegio en la pantalla para que todo el público lo conozca, y sobre todo las autoridades. Señora directora, usted, si tiene sangre en la cara, renuncie de inmediato, porque usted es un pésimo ejemplo para los 50.000 directores que hay en el Perú. Y por culpa de usted es la pésima educación que hay en el colegio, en el colegio que estamos hablando, San José Obrero, ¿no? Y eso es lamentable. Se continúe, otras irregularidades de la directora. A principio de año hace los cobros indebidos. Primero era el paquete escolar, pero ahora ya no es paquete escolar. ¿Qué era paquete escolar? ¿Qué cosa era paquete? Pues un folder donde tenía el cuaderno de control y tenía que el padre pagar obligatoriamente 5 soles. Obligatorio. ¿Pero qué cosa era? ¿Un cuaderno de control? ¿Qué cuaderno de control nada más y un folder que venía? Señora directora, señoras autoridades, un cuaderno de control vale 1 sol en cualquier librería del Perú, en cualquier imprenta, en cualquier sitio, 1 sol. Mm. Y cobrar 5 soles a cada padre es ganar 4 soles de utilidad por 100, por 500, por 1000 alumnos. A eso se dedica esta directora. Y también ya este año hizo los cobros indebidos también cobrando 7 soles. ¿7 soles por qué concepto? ¿Qué aducía? Bueno, para decir, ¿no? ¿Cuota voluntaria? Claro, como cuota voluntaria. ¿Qué otro monto? Y, me acuerdo, escuché de 100 soles. ¿100 soles por qué motivo? ¿Qué pasa de que ella impone, porque no había otra manera, de las diferentes actividades, el padre tiene que poner una cantidad de dinero por cada actividad? ¿Para el aniversario del colegio, para la fiesta patronal? Para el día del maestro, día del padre, día de la claro, madre. Claro, entonces, pero esto ni siquiera se nos consulta, sino autoritariamente. E impone. Porque nadie, o sea, todo ser humano tiene derecho para opinar. Y también, ¿no? Ya rayando esto de abuso de autoridad, en una asamblea de padres de familia, ella se adueñó, era directora, presidenta de APAFA, y no daba el uso de la palabra a quien lo pidiera, solamente a los que le convenía. A mí rotundamente me negó el uso de la palabra. Y eso es una cosa que yo no puedo explicarme, porque estamos en un país democrático. ¿Cómo me puede quitar ese uso de la palabra? O sea, como un derecho que me pertenece a mí. Pero no le dio la gana, solamente ¿por qué? Porque le reclamé lo que ella hacía injustamente. Y peor todavía, agarraron con mi hija en un curso de comunicación, le pusieron un 10. Cuando fui a reclamar, donde la subdirectora, estamos tratando de solucionar el problema, y ella entra sin invitación alguna, entra y comienza a gritar, a decir, como decir, no, en vez de solucionar el problema, entorpecer el problema, por el solo hecho, como le digo, de que yo reclamé cosas injustas de parte de ella, porque anteriormente me trataba de lo mejor, era el señor Chara. Pero a partir de que reclamé, ya no. Entonces, ahí observé que prácticamente no hay respeto siquiera a los estamentos que tiene el colegio, la subdirección o profesores. O sea, ella prácticamente quiere gritonear a cualquiera. Y eso creo que no es dable. Esa directora transgrede la Constitución, las leyes, los reglamentos, las normas. Como si fuera. Y tiene una experiencia y lamentablemente pues hasta el comisario la respalda, el comisario de ese sector. ¿Qué comisario? ¿Cómo se llama? ¿Recuerda usted el nombre del comisario?
No, no, en realidad yo no me he acercado a la comisaría, porque si yo hubiera ido alguna vez, seguro que yo hubiera apuntado el nombre del comisario. A la próxima, vamos a denunciar al comisario del sector de la zona de Cáceres. Mariscal Cáceres. Mariscal Cáceres. Uh-huh. Vamos a denunciar a la Inspectoría General, que también se colude con la directora. Claro. Y esta directora, ¿qué otra irregularidad comete aparte de cobros indebidos? Señores y televidentes, tenemos que afirmar categóricamente que todos los cobros, así sea de un sol, he escuchado 5 soles, 7 soles, 100 soles, todos son absolutamente cobros indebidos. Leamos la Constitución, todas las autoridades, periodistas, ministros, congresistas, presidente de PPK. La Constitución señala claramente que la educación pública es gratuita, porque esta directora cobra por una serie de conceptos, pro bolsillo, porque no hace nada por su colegio. No hay laboratorios, no hay talleres, los baños pestilentes, no hay biblioteca, es un desorden total. ¿Qué recuerda usted algo más? Hace 8 años que ella llega a la institución educativa. Destituida de otro colegio. Destituida del colegio. Sancionada. Sancionada por los mismos casos. De haber, por los mismos casos que se están presentando ahorita. Tiene experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Existe un taller que fue construido anteriormente en mi periodo de presidente de APAF. Ahí lo dejé y ahí quedó. Hasta ahora los talleres funcionan en los salones de clase. Inclusive ella tuvo la desfachatez de bajar del área de computación a un salón de clase y poner el aula de innovación ahí. O sea, a muchos estudiantes no querían, porque veían que era más amplio el área de computación. Pero cuando uno trata de hacer gestión, al menos hacer talleres, porque hay espacio en la institución educativa. Además, hay para construir. Hay que tener en cuenta que el Colegio San José Obrero es técnico. Es técnico, claro. Es de carreras técnicas. Los estudiantes de quinto y secundaria tienen que salir con un oficio. O sea, ni siquiera cumple la norma la directora. Claro, no, o sea, ella se llena de palabras, de muchas palabras vacías, porque las cosas son concretas. Yo me hubiera gustado que en esos 8 años, aunque sea, hubiera hecho 3 talleres. Entonces, hubiera dicho, ¿no? Hay inquietud por mejorar. Aunque sea, sea uno. Claro, aunque si sea uno. Si es un colegio técnico, debería haber 10 talleres. Aunque sea uno. Pero no es que haya uno. Pero no. O sea, ella incumple a rajatabla las normas de la UGEL, del Ministerio de Educación, y nadie le dice. Ahora, mire, nosotros los padres tenemos que abonar, por ejemplo, 25 soles en el área de computación, para que, porque falta computadora. ¿Y han comprado computadora? Bueno, una computadora, una, porque para lo único que alcanza. Pero multiplicado por todos los padres, entonces, para unas 20 o 30 computadoras. Claro, entonces, el año pasado habían donado computadoras por un concurso que se había ganado, pero eso lo tiene ahí. ¿En la dirección? En el aula de innovación. Pero, ¿por qué no darle a los estudiantes del área de cómputo? Pero no le da la gana. La computadora es para los estudiantes, no es para la dirección ni para los subdirectores. Mucho maltrato a estudiantes. Demasiado. Y hay profesores que ponen unas notas paupérrimas. Con de cero, decirle, de cinco. Cero, al cero. Al 80% de las aulas. ¿No? Y ahí, por ejemplo, hay un estadístico que dice bien claro, de 10 a, de 0,8 para abajo, el 75-80% de estudiantes del colegio. ¿Y cómo es posible? Yo no puedo explicarme cómo una directora está tranquilamente. ¿Y cómo arreglan las notas? ¿Sí? El 0, el 5, ¿cómo aprueban los estudiantes los cursos? Tienen que dar, por ejemplo, salen concursos desaprobados, tienen que pagar 15 soles. ¿Y dan recibo por los 15 soles por el curso desaprobado? ¿Vale? ¿Entregan un recibo formal del colegio enumerado? Como le digo, yo, bueno, no tengo ese problema. Claro, porque su hija está en los primeros lugares. Claro, mi hija, ¿no? ¿Para qué? Pero y aún así, su hija también, a pesar que es muy estudiosa y tiene buenas notas en su promedio, también ha salido desaprobada en uno o dos cursos adrede, en combina la directora con la profesora del aula. Sí. Ese tema, a ver, cuéntenos. Mire, yo no sé cómo vino una profesora de contrato por un mes. Y después cambian a esa profesora de contrato y viene otra profesora. Yo no entiendo. O sea, por un mes. ¿Con resolución, autorización o la directora la contrata? Prácticamente su familia. No nos da una explicación. Cuando fui a reclamar las notas de mi hija, porque yo conozco a mis hijos, siempre hemos tenido en el colegio para que
primeros lugares y no me dan una explicación lógica. Y tal es el caso como, mire, hablando con la subdirectora, tratando de resolver el problema, porque la verdad, mi hija tenía la razón. Porque al final me dan la razón a mí, pero ella, como directora, en vez de solucionar el problema, vino a entorpecer, a gritar a mi hija, a mi señora, o sea, a todo el mundo. Como que nosotros, ¿qué le estamos? Le estamos pidiendo, como decir, es la dueña del colegio, o el colegio es su feudo, es un colegio público, donde todo padre tiene el derecho de reclamar las cosas justas. Pero a ella no le dio la gana de querer resolverlo. La directora tiene 3 hijos que estudian en el propio colegio. Que han estudiado. 2 y uno que está estudiando en el mismo grado de mi hija. Por eso, hay 2 egresados del mismo colegio y hay uno que sigue estudiando, y ellos 3 siempre salen en los primeros lugares, a pesar que su rendimiento académico no es de los mejores. Sin embargo, como en el caso de su hija, que tiene buen promedio en todos los cursos, la ESA desaprobará en 1 o 2 cursos para bajar su promedio y para de esa manera quedar en segundo o tercer lugar y no lograr el ingreso a las universidades. No, y eso, escuchando versión de ex alumnos que han estado, hay alumnos que han llorado porque ellos merecían el primer puesto, mas no su hija ni su hijo, porque tengo testimonio de varios ex alumnos. Y yo digo, no, si lo mereciera, normal, pero no a costa de eso, a costa de que le pongan notas mejores a sus hijos, porque parece que ese es el objetivo. Y le cuento uno, mire, en todas las actividades quiere que gane el salón de su hija. Cuando no logre eso, se amarga con la comisión, como decir que no saben nada, que por qué le han premiado a otro salón. Cuestiona la comisión. Claro, entonces no es así. Yo no entiendo esa manera de actuar. Bueno, ahora la vamos a hacer entender a la directora, porque vamos a hacer llegar sendas denuncias a la señora Marita Lucila Robles González, directora durante 8 años de pésima gestión. La vamos a denunciar, voy a enumerar con mis dedos. La UGEL, 5 de San Juan de Urigancho, la DREL de Lima, el MINEDU, el presidente de la República, el Premier, que es el jefe del Ministerio de Educación, porque Jaime Saavedra es más de lo mismo, ante el presidente del Congreso, la presidenta Luz Salgado, ante la Comisión de Educación del Congreso y la Comisión de Fiscalización. Además, ante la Defensoría del Pueblo, para que defienda al pueblo, si es que defiende al pueblo, ante el Procurador Anticorrupción Nacional, que está en Miraflores, y ante la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, también ante la Contraloría General de la República. De esa manera, de 10 balazos, vamos a destituir a esta pésima directora, y así lo seguiremos haciendo en el caso de que el presidente PPK, el Premier y el Ministro de Educación continúen galopando la corrupción, porque ellos pura teoría, ¿no? Dicen que vamos a acabar con la corrupción, la educación va a mejorar, pero ¿cuándo va a mejorar con este tipo de directora? Esta es la muestra de una directora que hace lo que quiere, no solamente en San Juan de Urigancho, sino en todo el Perú. Y en la sierra y en la selva no hay quien los defienda, los padres de familia. Por eso tengan en cuenta, distinguidas autoridades, es hora de poner paro, el punto de quiebre de estos momentos para acabar con la hipercorrupción y la mega impunidad, porque todas las autoridades se coluden, se ayudan, se asesoran. Señor Chara, con respecto al Caliwarma, también hay problema de la venta de los víveres, de los desayunos escolares Caliwarma. ¿Qué me puede decir? Bueno, lo que pasa es que le encargan a personas que no es ni siquiera una madre de familia, sino a personas de su confianza, porque maneja algunas madres para que le hagan para que le hagan favores de hacer firmar a favor de ella. Entonces, ahí está una persona que no tiene nada que hacer en el colegio. Es una señora vecina del colegio, digamos, amiga y ayera de su entorno, de la directora, que no es madre de familia ni apoderada en el colegio, sin embargo maneja el desayuno escolar Caliwarma. Sí. Otra perla para el MIRIS de inclusión. Con Paola Bustamante sucedía esto. Esperamos que con la nueva ministra mejore también el desayuno Caliwarma, y que a veces le dicen desayuno de los directores y en otros casos le dicen desayuno de los profesores. ¿Qué hacen con los víveres? Bueno,
no llega a buenas manos, lo venden a las bodegas. Lo que pasó hace un tiempo fue que, como hubo un paro y había llegado los alimentos, después se fue al mercado de Motupe y ahí lo estaban vendiendo. ¿Quién lo vendía, la señora? No, lo vendía el portero. El portero del colegio. ¿Cuántos años tiene el portero trabajando en ese colegio? Aproximadamente tiene como 9 años. 9 años. ¿Y vive con su familia en el colegio? Actualmente. ¿Vive con toda su familia? Sí, ahora ocupan cafetín, ocupan prácticamente portería, guardianía, o sea, todo. Entonces, por favorecer en muchas cosas a la señora. ¿La cafetería qué familiaridad tiene con la directora? ¿La concesionaria, la cafetería? No, es la esposa del guardián. Es lamentable que un trabajador no puede ser concesionario de un kiosco, directora. Usted hace todo lo contrario a las normas. ¿Y hay otra familia, una profesora de religión? La profesora de religión que llegó hace 2 años y prácticamente me da no sé qué pensar. Porque cómo puede vender fotocopias a los estudiantes para que de ahí nomás trabajen y saquen la pregunta. Esa manera de trabajar de un docente de religión. ¿Y sabe cómo vende las copias? Y, ¿tiene idea? Bueno, cada copia 10 centavos, ¿no? 10, 20 centavos, a veces son 2 copias. Pero esa es la clase. Todos los días. Cuando le toca. La directora alquila el kiosco. Ella es la que recibe la merced conductiva, el alquiler, y también alquila la fotocopiadora. Y alquila el colegio. Claro. Y alquila el colegio a otras instituciones sábados y domingos. Sí. Aulas, el patio, ese es un negocio pro bolsillo. Uh-huh. Ese es otro tema, señor ministro de Educación y autoridades en general. Realmente no debe haber alquileres con recursos propios pro bolsillo de los directores, porque además hay una resolución ministerial que claramente señala aulas abiertas, sábados y domingos y feriados tienen que estar los colegios abiertos para los estudiantes, no para hacer fiestas, polladas, chanchadas, sino para que los niños vayan a su biblioteca, a su centro de cómputo o a practicar 50 disciplinas deportivas. Entonces, hay una resolución ministerial que las aulas no se pueden alquilar a nadie. Y si además lo alquilan pro bolsillo porque ni siquiera limpian los baños. Y además está prohibido la venta de licores en los colegios, sin embargo, eso es lo que más sucede. Es que como no hay autoridades, esto sigue igual. No hay un nuevo gobierno y sigue igual. ¿Qué otro tema se acuerda contra esta directora? La verdad, es el maltrato que sufren las madres de familia. Cantidad de madres de familia que ella ha maltratado. A veces... Verbalmente, psicológicamente y a veces hay empujones. Verbalmente. Y no solamente con las madres y padres de familia, y sino... Y de estudiantes. Lo que es más grave contra los niños, los adolescentes, niños. ¿No? Sí. Maltrato psicológico, verbal y físico, o sea, pero ella maltrata a las profesoras y profesores y a los subdirectores, también son títeres, hacen lo que ella dice, lo que ella ordena. Sí, los subdirectores prácticamente obedecen. Son inmugres la directora. Sí, un caso, por ejemplo, como yo tengo una carta notarial que le mandé a la subdirectora por haber llamado a mi hija, por un caso de que tenía que llamarme a mí, porque yo era la persona indicada que había... Según ella había comentado ciertas cosas que es mentira, pero le llamó a mi hija haciéndole perder clase a la subdirección. Yo le presenté una carta notarial a la subdirectora. Señor Chara, si puede dar su nombre completo y su teléfono para que lo llamen algunas madres de familia que tienen miedo de denunciar a esta bendita directora porque agrede a sus niños, a sus niñas dentro del colegio. Pero aquí el señor Chara, que es padre de familia, de comité de aula, él no tiene miedo, no tiene pelos en la lengua y puede denunciar en favor de todo el centenar o más de 1,000 padres de familia que hay en el colegio. Su nombre completo y su teléfono, señor Chara. Yo me llamo Teófilo Teodosio Chara Rojas. Número de teléfono fijo 392-4844. Celular 967-13-5814. Para todas las madres que tengan alguna denuncia contra la directora, una mala directora, que parece que tuviera 2 personalidades, aparenta otra cosa,
contra otras, en otras, contra terceras personas, claro, contra visitantes. Pero, uy, es la una apariencia, pero en realidad... Es una buena actriz probablemente, seguro que llora, se desmaya en algún momento. No, es una persona, pero... Dios mío. Como sucede en todo el Perú con las directoras mujeres y que le dicen la Mujer Maravilla, porque a veces van una hora nomás a cobrar, a hacer cosas y después desaparecen del colegio. Pero, y los directores, la mayoría también son corruptos. Este programa, y gracias por la valentía del señor Chara... Nuestro programa mañana lo pueden ver en YouTube o en www.casaelaconstitucion.com o en YouTube con APAFAS Educa Perú TV, para hacer que todos los padres de familia se informen y también se empoderen. Y todos están invitados a este canal democrático con APAFAS Educa Perú en la Casa de la Constitución para... Así llegar todos nuestros reclamos, todas nuestras denuncias sobre irregularidades de los directores. Saludamos y agradecemos y felicitamos su valentía, señor Chara, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Con nuestro programa hacemos una pausa y regresamos con otra dirigente. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Un saludo grande de la Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones. Que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. Pero se equivocan. Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes. Y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Macha política nak kutta yañani. Dale un giro a la política. Continuamos con el programa con APAFAS Educa Perú. En esta oportunidad tenemos la presencia de la presidenta del Colegio San José Obrero de San Juan del Lurigancho, de la zona Marijal Cáceres, la señora María Jaco, quien es una madre modesta, sencilla, humilde, pero muy valiente, como muchas madres de familia que defienden a sus hijos la educación. Sin educación no habrá desarrollo en el Perú, sin educación no habrá progreso en el Perú. Y sin la participación de los padres de familia, nunca va a mejorar la educación en el Perú. Ahora presentamos a la señora María Jaco, quien está denunciando conjuntamente con varios padres de familia a la directora Marita Lucila Robles González, directora de la institución educativa 162 San José Obrero de la UGEL 5 San Juan de Alurigancho de la zona de Marijal Cáceres. Señora María Jaco, tenga usted muy buenas noches. Agradecerle por esta oportunidad que me está dando para poder hacer llegar mi denuncia y así que todo el Perú se entere de la clase de directora que tenemos en nuestro colegio. La verdad es lamentablemente de decirle, muchos de mis padres de familia del Colegio San José Obrero tienen miedo de denunciarlo a ella, pero a pesar de los gritos,
señora directora Marita Robles González, yo sé que me vas a escuchar, yo sé que vas a oír esta voz que tengo. Yo le dije bien claro en una asamblea de escuela de padres, el día 20 de noviembre del año pasado, cuando hizo la asamblea de escuela de padres, ella empezó a nombrar el comité electoral. En ese nombramiento de comité electoral, la señora directora tomó por encima mío, pese que ella desde el año pasado, desde el mes de septiembre, yo he ido pidiendo para llevar mi asamblea como directiva de APAFA, como presidenta. La señora directora nunca me cedió el local de la institución. De repente, por respeto, por mi humildad que tengo, yo no quise hacer problema por no afectar a mi institución. Pero esto no es una crítica a mi institución ni tampoco estoy discriminando, sino que a mí me duele muchísimo que por encima mío esta directora ha nombrado al comité electoral en una escuela de padres. Luego de haber nombrado en una escuela de padres, ella llamó a una asamblea, que también tengo acá una citación que la misma directora mencionó con su sello, aduciendo que el comité electoral estaba llamando. Pero no es así. Si ella hubiera llamado el comité electoral, supuestamente hubiera estado la firma. Pero sin embargo, la directora se tomó la atribución para llamar a una asamblea general. Solamente es el sello y la firma de ella, ¿no? No está el comité electoral. Nadie más. Porque no había, además sería un pseudo comité electoral. Es así. Luego, ella llamó a una asamblea general con este tipo de papel, este tipo de documento, lo cual los padres que se fueron me difamó en una asamblea general y a mí me dolió muchísimo. Primeramente en una asamblea ella me difama por 700 soles, que yo había hecho mal gasto, malversación. Señora directora, yo nunca he hecho malversación, al contrario, lamentablemente saqué el reconocimiento jurídico que mi institución nunca tenía. Agradezco muchísimo a esos padres que me están apoyando hoy día. Vienen a mi casa a altas horas de la noche, conversamos con ellos, estamos coordinando. Lamentablemente, la directora se toma muchísimas atribuciones. El día de hoy, justamente a estas horas, en mi colegio hay una fiesta de jean, lo cual la directora está cobrando 3 soles por alumno. Yo no sé para qué cobra. Sin embargo, yo cuando los padres me hicieron llegar un documento por el cobro, aquí lo tengo, la firma de varios padres, incluso la huella digital, por el cobro de 7 soles y 10 soles, una madre llorando vino a mi casa a las 10 de la noche. Señora María, te hago llegar este documento. ¿Por qué? Porque yo no tengo posibilidades para pagar. ¿Cómo voy a pagar? Yo tengo 3 hijos. Mi hermana tiene 5 hijos. Y no tenemos esa posibilidad para pagar. Al día siguiente nos fuimos. Yo no había matriculado a mi hija. Entonces me fui, le dije voy a pagar. Hice llegar una solicitud a manos de la directora, que es la señora María Chaupis. Por mesa de partes. Por mesa de partes. Pidiendo explicación por qué es el cobro, a qué se deben los 7 soles y 10 soles por alumno. Lo único que encontré es la respuesta de la señora María Chaupis. Otra vez viene a acosar a la directora. Yo no he ido a acosar a la directora. He ido en busca de la explicación de tantos padres que así me han hecho llegar un recibo simple. E incluso les ha hecho formar, los ha hecho comprar un food la directora para que rellenen y pidiendo que les exonere por sus hijos. Lamentablemente esta directora es muy abusiva, que ella con un simple papel, así lo he sacado la copia de cada padre que me han traído, les he dicho, papito, sacan la copia para yo poder mostrar. Aquí dice 7 soles, un simple papel. Esto está partido en 2, porque la señora tenía 2 hijos. Y un hijo le ha exonerado, de sus 2 hijos no. Total, la señora ha pagado 14 soles. Esa mamita lloró porque ella también vive en el cerro. Nosotros somos gente pobre, gente humilde, que lamentablemente a veces no tenemos con qué vocación
contestar a la directora porque ella es directora, pues. Entonces, ella está preparada, como se dice. Claro, tiene muchos ingresos de la corrupción, de los cobros indebidos que hace constantemente, tendrá buenos abogados, está apoyado por el comisario del sector, hace lo que quiere con la venia de la UGEL, la RED y del MINEDU. Espero que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tome cartas en el asunto de inmediato. Señor Pedro Kuczynski, la directora, cuando hay un alumno jalado, ella cobra en el recibo, especifica 11 soles. 4 soles, como usted ve aquí en el papelito, que nos da de los 4 soles. En total hace 15 soles de un alumno jalado. Tengo cantidad de papeles, cantidad de recibos. Yo fui hasta la comisaría, lo cual el policía se fue a constatar porque no me quiso recibir la solicitud la señora María Chávez. Cuando fui a la comisaría, le traje al policía, el policía se puso a favor de la directora. ¿Cómo se llama ese policía? Me dijo, el policía se llama Albino Segovia Gosme. De nuevo, repita. Albino Zenobia Gosme. ¿Zenobia o Zenobio? Zenobio. Zenobio. El policía, cuando yo entré a la dirección, la directora se hizo la víctima. Yo quedé como una villana. La directora me dijo, viene a acosarme. Yo soy una madre común y corriente, una madre simple. No creo que yo voy a ir a acosarle a ella. El policía me dijo, señora, para no tener este tipo de problemas, yo retiro a mis hijos y me voy. Señora, ¿cuántos hijos tienes? Retira a otro colegio a tu hijo. En ese momento me quedé bien humillada, porque la directora se rió de mí. Es el colmo de la desgracia. Yo le pido a todas las instancias que por favor investiguen. A la UGEL le mandé también una denuncia. El UGEL, conversé con el director de la UGEL. Contra la cinco, directora. En contra de la directora. El UGEL, el director me contestó diciendo, señora, ¿cómo es posible que a la directora puedes denunciar si la directora hace cosas buenas? Discúlpeme, señor director, yo no estoy denunciando porque yo quiero, sino porque hay cosas que no me gustan. E incluso presenté documentos que tengo aquí, grabaciones. Si bien es cierto, señora directora, se acordará usted en el año 2014 cuando vino los periodistas del Canal 4. Usted a mí me entregó un documento cuando hizo el cobro también, igual manera, el cobro individuo, hiciste por la compra del folder que el papá ahorita acaba de mencionar. Cuando vino, trajo la señora Giovanna Chili, trajo a la prensa. ¿Qué cargo tiene Giovanna Chili? Ella era una madre de familia. Valiente como usted. Valiente denunció, pero tú extorsionaste, señora directora. Y ese audio, aquí lo tengo. Yo te grabé, señora directora, cuando tú me dijiste, señora, este documento va a ser como si usted me estuviera dando y este otro como si yo le estuviera recepcionando o contestando. Discúlpeme, señora directora, pero yo lo he grabado toitito. Gracias a Dios, esta lección tú me enseñaste. Y gracias a esa lección que me enseñaste, ¿se acuerda usted cuando me dijiste, señora, estudia la ley 28.628? Gracias a usted, tu alumna aprendió muchísimo. La alumna despertó muchísimo. Tengo audios, tengo videos, lo que la directora hizo. Y yo siempre he entrado con ese celular prendido para yo grabarle y tener esa prueba, para que después no me vaya a mentir como a la señora Giovanna, que mintió y dijo, no, yo no dije, pero tú dijiste, señora directora, y gracias a ti, que eres mi maestra, aprendí. Señora María, usted está hablando muy claro y esta es la cruda realidad que hay en su colegio y en todo el Perú. Señores autoridades, señor presidente, ya le hice llegar esta denuncia formalmente a usted a sus dos correos. Esperemos que realmente, vamos a anotar rápidamente mañana o el miércoles pasado mañana, si usted realmente quiere moralizar, hacer la revolución educativa con cultura y paz, con la participación de los padres de familia. Como usted sabrá, los padres de familia no hacemos lo que hace el SUTE, huelgas, palos, rompen lunas, queman llantas, toman carreteras.
esto es el reclamo democrático que hacemos a través de los medios de comunicación y seguiremos haciéndolo. Estas denuncias que se van a hacer ante las 10 principales autoridades con respecto a esta bendita directora, las copias le vamos a hacer a llegar a todos los medios de comunicación. Esperemos que los principales canales de televisión también tomen cartas en el asunto, porque ellos hablan maravillas del Ministerio de Educación, maravillas de la educación de calidad en el Perú, cuando es falso. Le sube la imagen a Jaime Savera Chandubí cuando es un pésimo ministro, porque él sabe de toda la corrupción. Si no sabe, debe renunciar porque es un inepto, un incapaz, porque no tiene conocimiento de su sector. Y si sabe, por corrupto, por cómplice de la corrupción, también debe renunciar. La señora muy claramente, muy valientemente, la presidenta actual de la PAFA, María Jaco, está con documentos en la mano y está demostrando la cruda realidad. Esta directora usurpa las funciones de la presidenta de la PAFA, María Jaco. Hace lo que quiere. En una asamblea, en una reunión de escuela de padres, ahí a su entorno, a sus ayayeros, los nombra comité electoral. En este año han cambiado 3 directivas de APAFA y cada entorno de él, que le hacen caso inicialmente y después se dan cuenta lo negativa que es su gestión. Entonces los dirigentes van renunciando y ella sigue manipulando permanentemente y eso se acabó. Llegó su Waterloo directora, llegó ya, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En esta vez sí estamos denunciándola frontalmente. Yo he estado en la Asamblea General, como le consta a usted, señora Presidenta María Jaco, y al señor Chara, valientemente hablando igual que acá, igual en los colegios, en los patios, contra esta mafia que hay de directora y sus subdirectores. No lo hemos tocado a los subdirectores porque el espacio es corto, sin embargo, los subdirectores también van a ser denunciados conjuntamente con la directora. Continúe, señora María. También quiero hacer presente al respecto de la señora Violeta Marín. ¿Qué cargo tiene? En el año 2014, la señora tenía a su mamita enferma, lo cual su hijo, que cursaba el cuarto año de primaria, se lo había llevado a su pueblo, porque su mamá sufría una enfermedad. La señora, a medio año y mes de julio, regresó llorando, pidiendo por favor que a su hijo le reciban, lo cual la directora no le recibió. Este documento me lo entregó con la firma la señora, una solicitud solicitándome, señora María, ¿qué hago? ¿Qué solución me da? Aquí está su DNI, copia, la receta, los documentos que ella estaba hospitalizada, su mamita. Todos los documentos en regla me entregó la señora. Lamentablemente no pude hacer nada. Al niño agarró y le dijo, vete a tu casa porque ya tu mamá te sacó. Y no es justo, señora directora, que a cada alumno que no te cae bien o no te parezca bien los padres que tú trates mal. Lamentablemente eres mala con todos los padres. Lo cierras la puerta cuando te hablan, cuando te están buscando alguna explicación y eso es algo injusto. Señora directora, tú me hiciste llorar muchísimas veces y eso, testigos son el señor Chagua del portero, la señora Larios, ellas son testigos. La llave de la oficina de APAFA también lo tengo. Yo no sé cómo lo han abierto y ustedes son algo que deben saber entre usted y ahora. Rompiendo la chapa de la oficina de la APAFA, la directora, ¿conjuntamente con quién ha roto la chapa? Con su presidente actual, que ella suele decir, pero esta vez, señor. Pero ese pseudopresidente, permíteme que le corte, ese pseudopresidente es un anciano que no tiene hijo en el colegio, y la ley dice claramente de que tiene que tener un hijo o hija en el colegio. Y entonces, ¿cómo la directora puede aceptar o puede caminar de la mano con ese pseudopresidente? Lamentablemente, ella lo maneja así. Así lo maneja. Y quisiera, señor Pedro Pablo Kuczynski, que usted me está escuchando, quisiera que usted visite a mi colegio. Señora directora, le voy a pedir desde acá, no pintes flores por encima, tapando los problemas adentro, porque tú traes invitados de fuera, de la UGEL, traes invitados de otros sitios, supuestamente del Ministerio de Educación, pero gracias que no saben el problema que tú tienes dentro de la institución. Solamente te digo, aprende a valorar a tus padres y nunca maltrates como me has maltratado a mí. Soy valiente, señora directora. De repente nos vamos a tener que chocar cara a cara y te la voy a decir de frente. Teniste tu oportunidad cuando yo te llamé a buenas y muchísimos profesores saben
En la puerta te esperé a las 5 de la tarde, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para solucionar el problema, lo que ahora está pasando. Quise solucionar muy amablemente, pero tú has sido muy mala conmigo. Nunca te has dado esa oportunidad por tu dureza, por tu crueldad. Ahora estoy parada aquí frente al señor Gregorio Durán. Gracias, señora María Jaco. Han sido las palabras sinceras y fuertes y valientes de la presidenta de la PAFA, señora María Jaco, del colegio San José Obrero de San Juan del Lurigancho, de la OGEL 5, contra la directora Marita Lucila Robles González, que hace de las suyas, hace lo que quiere. No hay autoridad, no hay gobierno, hay un desgobierno, y el sector de educación es el peor, debe declararse en emergencia nacional. ¿Algún teléfono o correo, señora María? Mi teléfono es 9880-3235-8. A todos los presidentes de todos los sectores, desde el UGEL 7 hasta el UGEL 1, les he invitado, si sigue esta corrupción, Pedro Pablo Kuczynski, vamos a salir a una marcha, porque hoy por hoy estoy contactándome con todos los presidentes y sé que con el apoyo del señor Gregorio Durán voy a lograr esta marcha. Voy a luchar, no me avergüenzo de nada porque yo no robé nada. Sin embargo, aquí me tiene, señora directora, y voy a seguir haciendo esta lucha en contra tuya porque no voy a descansar hasta que mi nombre se limpie. Bien, y eso, señora, es lo que María, tengo que decir. La felicitamos una vez más, que Dios la bendiga. Y es más, anunciamos a partir de hoy día, nuestra señora María Jaco también es coordinadora nacional de CONAPAFAS, que ella va a luchar contra la corrupción, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Muy buenas noches, hacemos una pausa y regresamos. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Un saludo grande de la Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Continuamos con CONAPAFAS Educa Perú. Y hoy día con sendas denuncias contra la directora de San José Obrero, de San Juan del Lurigancho, que es el tipo, el prototipo de directores corruptos que hay en el Perú, y ahí lo vemos en la pantalla. Usted, señora Marita Lucila Robles González, directora del Colegio San José Obrero, debe renunciar. Si tiene sangre en la cara, debe renunciar, porque si no le va a costar un proceso sumario, un proceso administrativo, civil, penal y todos los que correspondan. Y la declaramos desde acá, desde la Casa de la Constitución, desde su programa CONAPAFAS Educa Perú, la declaramos a usted, directora, enemiga pública de la educación en San Juan del Lurigancho y en todo el Perú. Usted es el tipo, el prototipo de directores corruptos, por eso no avanzamos. En su colegio todos los cargos hay que ordenarlos, tiene para qué fueron contratados o designados, y no hacer usted actuar enérgicamente, autoritariamente, como si fuese su feudo, su chacra, y hace lo que quiere. Vamos a presentar a una señorita apoderada de un estudiante de ese colegio para que nos cuente el pésimo trato, maltrato que está acostumbrada a hacer esta directora con toda la comunidad educativa, con los alumnos, con los padres de familia, con los profesores y me imagino hasta con la vecindad, con la comunidad. Muy buenas noches, señorita. Buenas noches, señor presidente de CONAPAFA, señor Gregorio. Gracias por la invitación. Buenas noches a todo el público que nos ve en este momento. Y bueno, sí, comentarle que justamente a raíz del reclamo que se presentó por la injustificada calificación que se le había presentado a mi hermana,
me acerqué a la subdirección justamente para poder reclamar, sino también solicitar la justificación, la cual no existía. Entonces fue allí donde de manera abrupta la señora directora ingresó, levantando la voz incluso a la subdirectora, indicando que se cese el proceso, que ella iba a traer pruebas y que iba a entorpecer, prácticamente era para entorpecer todo, que mi hermana no había dado la prueba, que ese día no había asistido, fue a hablar con un profesor, con un alumno, prácticamente ella quería que mi hermana se quede con esa nota que no le correspondía, porque mi hermana tenía notas aprobatorias, todas superiores al promedio de 16, ¿no? Entonces, lo que yo le pedí, y eso lo tengo con pruebas obviamente sustentadas, y la subdirectora de testigo, es que me bajara la voz, el tono de la voz, y fue allí donde ella me dijo, ¿y usted quién es? ¿No? O sea, ¿usted quién es? ¿Qué hace aquí? Le dije, yo soy la hermana, ¿no? La hermana mayor, y he venido justamente a acompañar a mi hermana. Y empezó a levantar la voz, y le dije, por favor, me baja el volumen de su voz. Y me dijo, esa es mi voz, ¿no? Gritando. Entonces, posteriormente le dije, pues señora directora, le expliqué cómo estábamos solucionando el tema y recién allí, de alguna manera, ella trató de echarle la culpa a la subdirectora, ¿no? Y de todas maneras, ella gritando con los profesores, maltratando a los alumnos, y en ese momento, o sea, en esas dos horas que estuve en el colegio, vi cantidad de acciones, de actitudes que lamentablemente prácticamente me hacen sentir mal, porque yo también soy egresada de ese colegio, yo también estudié ahí y me parece injusto. Perdóneme, ¿y qué tal era la gestión del director en ese entonces cuando usted estudiaba secundaria en ese colegio? No, pues justamente teníamos un director corrupto al cual los padres lo sacaron, tomando el colegio, como usted dice, ¿no? Llegando de repente a actitudes un poco más fuertes, porque prácticamente cuando se hacen las denuncias o se presentan a las instancias correspondientes no son escuchadas. Pero en ese tiempo los padres tuvieron la valentía de sacar a ese director que era corrupto, y sin embargo cuando reciben a esta otra directora que ya venía con procesos del otro colegio, del colegio que ella había salido, entonces, bueno, a mí me llegó la novedad nada más, bueno, yo ya era egresada, ha llegado a una directora, pero también dicen que es corrupta, ¿no? Y esa era, digamos, la novedad en ese tiempo. Va rotando de colegio en colegio y sigue la corrupción. Sí, parece que ni siquiera los cesan o, bueno, hay un castigo realmente ejemplar, ¿no? Que les permita realmente corregirse esas actitudes, porque corrupción es corrupción y lamentablemente este cáncer no solamente está en los grandes cargos políticos, sino también está aquí, en la educación, en los colegios públicos, ¿no? Y ahora nos quejamos de que la educación está por los suelos, que somos el cuarto país del mundo más inculto y sin embargo no vemos también que justamente no se preocupan, se preocupan los directores por prácticamente apoderarse del colegio, por cobrar indebidamente, por como usted lo dice, ¿no? Es su feudo, es su casa, prácticamente ellos se sienten dueños del y colegio. Y todos los cobros son indebidos. Si la Constitución es para respetarla y dice la educación pública gratuita, es gratuita, no deben cobrar un solo sol, un solo sol partido por la mitad, pero todos cobran, pues. La directora cobra 5 soles, 10 soles, 15 soles, 17 soles, 100 soles y en todo momento, todo es fiesta, todo es alquiler, todo es negocio. Sí, justamente es eso lo que hemos venido prácticamente es escuchando. Es un mercado, ¿no? Persa este colegio, la directora compra y vende todo. Exactamente, eso es lo que justamente en estos días, que cuando después de la asamblea general que hubo hace unos días, fue que los padres de cierta manera se han quitado las vendas de los ojos y han empezado a denunciar. Es ahí donde yo he visto pruebas, he visto asambleas grabadas en las cuales la directora indica, ¿no?, que si no están de acuerdo con su gestión, que se lleven a sus hijos a otro colegio. ¿En dónde se ha visto eso? O sea, ¿cuántos alumnos hay en el colegio, sabe más o menos, aproximadamente? Deben estar aproximadamente entre los 1.500 a 2.000 ¿cuánto? Alumnos. 1.500 a 2.000 alumnos. Ese es el negocio de la directora, cobrarle a los 1.500 alumnos. Debe ser, no tengo la estadística exacta, pero bueno, en el tiempo que estudiaba era más o menos así, ¿no? Un colegio grande. Sí, o sea, es prácticamente, bueno, y obviamente han habido casos que han sido televisados, como es lo de cobros indebidos, eso fue en el 2014 y me sorprendió y me dolió porque es mi colegio, no verlo en televisión por escándalos es realmente, no es nada agradable. Y bueno, sé que decomisan celulares, por ejemplo, los alumnos, ¿no? Para que obviamente nadie los grabe, no tenga ningún tipo de prueba contra ella ni contra ningún profesor. Las fiestas, que en este momento ahorita se está dando una fiesta, donde les cobran 3 soles, 2 soles, 1 sol, el ingreso, por ejemplo, por el aniversario del colegio, que donde venden cervezas, bueno,
traen también invitados de fuera, ¿no? Por eso justamente es el cobro, ¿no? Generalmente la prensa del Ministerio de Educación y del propio presidente está al tanto de todas las noticias. ¿Por qué en estos momentos de forma inopinada van al colegio a verificar lo que estamos denunciando públicamente? Increíblemente hoy día hay fiesta, hoy día es lunes, día laborable, y hay fiesta y venta y hasta de licores en ese colegio. Eso es lo que sucede, es una calamidad realmente a los gobernantes, ¿no? Y los 130 congresistas, ¿qué hacen? Ojalá pues que ahora los nuevos congresistas de fiscalización, de educación, también fiscalicen realmente, cumplan sus funciones y que pongan orden en el sector de educación, por lo menos, y también en el sector salud, que es gravísimo la corrupción. Sí. Señorita, algo más con respecto a este tema, que en esta Universidad de la Vida cada día se aprende más. Aquí sucede, en el colegio donde estudia su hermana menor, que la directora a sus tres hijos los favorece porque salgan siempre en los primeros lugares. Otra cosa que se me ocurre, ¿por qué no convoca el ministerio a un examen, un mismo examen para esos tres hijos de la directora, con los tres mejores alumnos del colegio, para ver esa diferencia? Probablemente que los alumnos buenos se van a sacar 18 y 20 y los tres hijos de la directora se van a sacar 5 o 6 de nota. Que les tomen nota a esos tres hijos de la directora del colegio y a tres estudiantes, uno de ellos del señor Chara, que destaca claramente porque tiene un promedio de 15, 16 en todos los cursos, y justamente en un solo curso le bajan a 8 de nota o 9 de nota para que le baje el promedio general y pueda favorecer a la hija o al hijo de la directora. Sí, son varios cursos, son profesores, bueno, he tenido la oportunidad de hablar con profesores que no están de acuerdo, pero también tienen miedo de denunciar. Porque no los contrata el siguiente año la directora. Exactamente, sí, ¿no? Entonces ellos dicen, no, mira, nos maltrata, mira, no, la directora maltrata a los profesores, los manipula de tal manera de que si un padre reclama, el hijo es perjudicado, y eso en ningún sitio está permitido, o debería permitirse eso, ¿no? Señorita, ¿cuál es su opinión? Voy a afirmar otra cosa. Uh-huh. Los expertos, los sabiondos de la educación del Perú, del Ministerio de Educación, que son como 50, que ganan 20,000 soles, dicen que hay que darle mayor poder y hay que empoderar a los directores de los colegios públicos del Perú. ¿Qué le parece esa opinión de los expertos? Se les puede empoderar siempre y cuando estos sean capaces y tengan liderazgo. Porque una persona que no tiene liderazgo y que en lugar de solucionar problemas va a dar problemas, va a marginar, va a tratar déspotamente a padres, alumnos, profesores, la verdad es que esas personas deberían ser bajadas, realmente deberían ser destituidas, porque simplemente no tienen el liderazgo, porque nadie los va a seguir de esa manera, a menos que sea por una forma autoritaria como lo hace, ¿no? Prácticamente llegando a los gritos, llegando al maltrato, realmente. Sí se debe empoderar, pero siempre y cuando se mida, pero no se mida, digamos, la capacidad con un examen, porque es lo que me han dicho, ¿no? La directora entró acá porque ganó un concurso, ganó un examen, bueno, no sabemos de qué manera se dan los concursos. Un examen en el Perú es una lotería, porque marcar A, B o C, esa es una lotería. El examen era el de mis tiempos en la Universidad de San Marcos, dábamos 4 horas de ciencias el sábado y 4 horas de letras el domingo. Y ahí no era lotería A, B, C, ¿no? Ahí sí se... ejemplo de un ejercicio, de un teorema, se calificaba paso a paso, ahí no había copias o sorteo. Ahora, un director... Claro. Contesta al azar y por suerte, tiene suerte, ingresa a directora. Pero está bien, el empoderamiento sería para nuevos directores, porque el 80% de directores de los 50,000 colegios públicos, es decir, 40,000 directores de colegios públicos son corruptos, se dedican solamente a cobrar, se dedican solamente a esquilmar a los padres de familia por un lado o a asaltar a los padres de familia, y ese es el liderazgo que tienen los directores en un 80%, y hay que darle más poder, ¿no, señores? Hay que darles, en esto podemos discrepar duramente con usted, señorita, uh-huh. Quien necesita darle poderes a los padres de familia, como en otros países. En los otros países donde hay participación plena de comités de aula, de talleres, consejo de vigilancia, comité electoral, junta directiva de PAF y CONEIS, ahí sí hay participación de verdad, concreta, verdadera, justa de los padres. Aquí no hay. Como están declarando la señora, el señor, la directora le cierra la puerta, ni siquiera puede dejar de pasar a los padres, madres, familia. Ni siquiera la presidenta de PAFA puede pasar a su colegio, es del Estado, no es ella. Si ella quiere tener su colegio, que haga su colegio privado. Y aún así, los padres, familia, tenemos que participar en todo momento. Eso, exacto. ¿Algo más que agregar, señorita? Sí, que bueno, le limiten al menos al tema de gestión administrativa y que esto realmente se audite, ¿no? Que se audite a un llamado a las autoridades correspondientes a que fiscalicen sobre todo el tema de la administración, qué se hace con el dinero que prácticamente ingresa a sus manos,
¿no? De, ya sea de cobros de matrícula, de las fiestas que se hacen para los alumnos, del alquiler para los evangélicos que hacen los eventos los sábados, por ejemplo, y que no nos dejan dormir a muchos de los vecinos. Y los kioscos, y los la kioscos, fotocopiadora. Claro. Y los alimentos de Caliwarma. Y los incluso el día sábado que llegaron, así una cortita nada más, nos indican que los alumnos han cultivado, ¿no? Sus biohuertos y tienen obviamente frutos, los cuales también son para la casa de la directora y su grupo, ¿no? Más cercano. Entonces, y para su entorno. Sí, y incluso han castigado a alumnos por haberse comido lo que ellos mismos han sembrado, ¿no? Entonces, eso la verdad es, de verdad, a veces...